buenas tardes ya con todos y cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias. Nosotros, como siempre, trabajando, hemos venido de madrugada. En unas horas también estamos trasladándonos a la selva del país. Saludar a la región de Tumbes y también asumimos su preocupación. El caso de la contaminación, que es un tema bastante preocupante y es un tema histórico. Yo quisiera saludar la voluntad plena y la predisposición del presidente Guillermo Lasso, que se trató no hace mucho en la ciudad de Lima, para de una vez por todas destinar el presupuesto correspondiente por ambos países para solucionar este problema de la contaminación del río Tumbes y el resto que tiene que ver en el tema fronterizo. Yo desde acá los animo a ustedes como medios de comunicación que nos acompañen en cuanto nosotros vamos a hacer un despliegue binacional con la finalidad de darle una salida, y esperemos de que esto se agende juntamente con el gobernador regional y los alcaldes y las y luego venir nosotros a través de Reconstrucción con Cambios. Estamos haciendo inversiones importantes en el marco educativo. Ustedes ven cómo cambia el rostro de los niños, de los jóvenes estudiantes, de los padres de familia, y ese es el camino a la cual nosotros estamos claros, a la cual hemos asumido. Hay un tema concerniente al hospital de Tumbes. Es un tema que está zanjado y está destinado a su presupuesto correspondiente. El tema de la defensa ribereñas, que a la cual también hacemos un llamado para estar pendiente a través de la población de los presupuestos que se den. Por lo otro, el tema de carácter político, el tema de a nivel nacional, es un tema que es una agenda a la cual me imagino que día a día van a salir en sus titulares. Nosotros tenemos una agenda a la cual estamos totalmente abocados, y desde acá quisiera saludar el gesto que ha tenido el presidente del Congreso de la República. No importa el lugar, no importa el lugar, sino más bien importa la buena voluntad y la predisposición. Y me gustaría de que en esa agenda que el día de mañana nos pongamos a conversar mirando el país, también hagamos actores a las autoridades de las regiones y de las provincias del país, tomando en consideración los álgidos problemas que tiene el Perú, ¿no? Sobre el rechazo del Poder Judicial a su pedido, presidente, para que siga saliendo la información del Ministerio Público, el Poder Judicial lo ha rechazado. ¿Qué tiene que decir de eso? Bueno, no tengo información de ello. Déjeme conversar con mi defensa, y a la cual voy a hacer él está llamado a responder en ese momento. ¿El ministro golpea la gestión? ¿Que se va a replantear en algo el trabajo que usted viene? La censura del ministro en el Congreso de la República, el general Alvarado, ¿replantea un poco el trabajo que viene cumpliendo usted? Bueno, no tengo conocimiento de ello. Ha sido censurado. Es una prerrogativa, es un derecho que tiene el Congreso de la República.